No las he ni saludado, ¿verdad? Buenas, ya son tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy es viernes y ya llegamos aquí a casa, Emiliano y yo, Sebastián y yo, perdón, y llegó dormido, vean. Que es súper raro que se me quede dormido tan temprano y que permanezca dormido, que lo baje y que se haya dejado que lo acueste ahí y siguiera dormido. Pero sí, anoche se despertó en la madrugada. Yo pienso que tenía una pesadilla porque se despertó llorando y estaba bien dormido. No era como que ya tenía rato dando vuelta o algo. Yo seguía despierta porque estaba editando, por eso sé esto. Y de hecho ya tenía a Sebastián mucho tiempo que no se despertaba en la madrugada. Les digo, estoy casi segura que fue una pesadilla. Y ya lo abracé, lo arrullé y lo volví a dormir. Pero pienso que se desveló con esa levantada. O sea, como que no descansó corrido, de corrido. Pero bueno, les quiero mostrar lo que compré ahorita, que fui a Marshalls. Ahora que ando más motivada para grabarles en las tiendas. Todas las tiendas tienen música. Entonces, y música navideña, ¿eh? Porque ya falta que como un mes para Navidad. Entonces, les quiero enseñar lo que compré en Marshalls. Y también les quiero enseñar lo que me llegó de Amazon. Que me llegaron varias cositas. Y son varias cositas para mis retenedores. Y gorritos para los niños, para el frío. Bueno, todas estas cosas que yo sé que a ustedes les gustan. Porque yo también muchos de ustedes tienen bebés. O niños, pues ya no son bebés, ¿verdad? Ok, primero les enseño lo de Marshall si quieren. Y ustedes ya saben que trato de agarrar como que ofertas, no comprar caro. Entonces, no, déjala rompo mejor porque si no va a quedar mucho. Ok, en Marshalls gasté $74. Y compré chamarras para los niños y pantalones para Sebastián, porque él es el que le hacía falta pantalones. Emiliano ya tiene, porque le compré a él antes de que entrara a la escuela, o cuando entró a la escuela esa misma semana. Y Sebastián tiene, pero del año pasado, y ya le quedan como de brincacharco, ¿cómo le dicen ustedes? Así todo acampanado, entonces ya le hacía falta. Vean, le compré a Sebastián dos pantalones. Pants, les digo. Y estos les sirven bastante a mis hijos. Me gusta, la verdad a mí me gusta traerlos así de diario porque como todo entre semana porque es algo cómodo y es calentito, grueso. Y no sé, me gusta traerlos cómodos. $9.99 cada pantalón, o sea, $10 cada pantalón. Y nada más le compré dos, estos dos colores. Me hubiera gustado negro, pero no había. Este es como azul oscuro. Y este es azul, pues clarito. O como azul cielo. Y luego de chamarra, me gustó bastante esta. Vean. ¿Qué les acababa de decir? The North Face. Para Emiliano. Es de 5 años. Me hubiera gustado de 6, pero era la única que vi. Entonces, se la voy a probar. Espero y le quede. O estoy pensando más bien cómo le puedo hacer para secarla. Porque sé que le queda. Pero el problema aquí es que tengo que contemplar la secada. Porque cuando se mete las cosas a la secadora, encogen. Entonces, más bien, ¿cómo la podré secar sin meterla a la secadora? Con la secadora de cabello. Esta me costó, vean, $29.99. O sea, $30. Si enfocara esto, mejor. $30. Y me fijé en línea cuánto costaba esta misma chamarra y cuestan como $74. Así que ya se imaginarán, o sea, qué buena oferta agarré. Y me encanta porque vean, está bien hechecita y está toda peluchienta y color beige, como khaki, no sé, me encanta. Y a Sebastián me hubiera gustado comprarle una igual así de estas, pero pues no había, era la única esa. Entonces le compré una, siento que es como parecida de lo calientita, pues no del color, obviamente. Y esta costó. Y esta es de 3 años, así que esta no tengo. No tengo problemas meterla a la secadora.
porque de hecho Sebastián tiene 2 años. Pero Sebastián este es un niño grande. Es un niño, es un bebesaurio para 2 años. $16.99, $17, muy buen precio. Me imagino que está a buen precio porque no es así como marca, pues así cara. Pero como quiera está muy buena de calidad. Entonces ahí está eso. Y ya es todo lo que compré. Bueno, y compré una bolsa de regalo. Siento que se ve muy claro, así como la tengo en la cámara, ¿no? Compré esta bolsa de regalo. Está bien bonita, ¿no? Y esta bolsa de regalo es este para un regalo, obviamente, ¿no? Y vean cuánto me costó, $2.99, barato, $3, está buenísimo. La bolsa de regalo es para este regalito que compré unos, ¿cómo se llaman? Zapatos o tenis para bebé. Es un muy buen amigo de Alejandro. Bueno, de los dos son muy buenos amigos de, no, de nosotros. Su bebé acaba de cumplir 1 año y este, no fuimos a su party, pero fue el mismo día del cumpleaños de los cuates, de los hijos de mi tía. Pero como quiera le quiero dar su regalito. Y este, y estos tenis o zapatos son de Stride Rate. Estos tenis son muy buenos para que se enseñen a caminar, o sea, como que para buen soporte para sus pies y para que no se lastimen. Y son Velcro, grisecito, siento que la combina con todo. Fueron siento que, o sea, son convenientes, pues, como prácticos. Y son, los compré talla 4. Iba a agarrar talla 5, pero dije, no sé si lo van a quedar. O sea, que estén demasiado grandes. Pero Emiliano, siempre me recuerdo por Emiliano que los primeros tenis que le compré fueron 4 y luego 5. Y ya era como de 1 año. ¿Saben qué? Yo creo que ya no los voy a alcanzar a compartirles más porque ya es hora. Bueno, amigas, por lo que pueden ver, ya este no alcancé a enseñar a enseñarles las demás cosas. Cuando regrese les muestro. Ya vine por Emiliano y dejé a Sebastián allá en la casa solo dormido. No es cierto. Alejandro llegó y estaba lavando la camioneta afuera. Entonces él estaba ahí. Y este, vengo a comprar comida. ¿Qué quieres, hijo? ¿Chick-fil-A? Le voy a comprar a Emiliano y a Sebastián también. Y a mí. Ay, no se me antoja. No se me antoja la, no se me antoja comida de Chick-fil-A. De hecho, no sé qué se me antoja. Como comida china. O pues compra para ti, mami. ¿Qué compro? O pues, o pero qué dijiste. Comida china. Pero no hay aquí cercas. Tengo que ir a. Me tengo que meter al freeway para comida china. ¿Vamos hasta allá? ¿No? Vamos, y mejor te compro comida china a ti también. ¿No? Yo quería comida china. Sí, voy a comprar nada más aquí. ¿Cómo se dice? Gracias, mamá. Este, lo encontré afuera, ya despierto. A Sebastián. Emiliano quiere comer ahí afuera. Yo no quiero comer ahí. Me compré este algo para mí también para comer. ¿Saben que esto de los retenedores es, ay, es una friega, la verdad? Porque hay que estar quitándoselos cada rato y luego, por ejemplo, ahorita estoy en casa, es más fácil, ¿no? O sea, me los quito aquí. Pero por ejemplo, si ando en la calle, pues tengo que ir al baño a quitármelos, ¿no? Ni modo de quitármelos estos ahí en la mesa, es asqueroso. Y luego, cada que me los quito, los enjuago. Pero ya me llegó de Amazon algo para lavarlos y limpiarlos todos los días, porque eso es lo que quiero hacer, limpiarlos todos los días. Y este, bueno, les muestro ahorita que termine de comer. Voy a comer con Sebastián. Falta Emiliano, pues no quiere comer aquí adentro, quiere comer allá afuera, en la mesa. Yo no tengo ganas de comer allí afuera porque
traigo pantalón blanco y me voy a ensuciar. No, la verdad, nada más no tengo ganas. Puse excusa que no quiero comer allá afuera, pero por el pantalón, pero en realidad. Ok, amigas, entonces ahorita que terminamos de comer, los niños salieron aquí con su papá. Entonces déjales, termino de enseñar lo que llegó por Amazon hoy. Que de hecho vamos a ver esto juntas porque yo no he abierto las cosas. Solamente las saqué de las cajas que venían. No es cierto, solamente vi el gorro. Eso lo vi ahí arriba, se llegó temprano y luego lo demás llegó ahorita. Ok, entonces, este es el regalito de... ¿Sí les enseñé? Sí les enseñé ya esto. Esto va con la bolsa de regalo. Los tenis, los zapatitos de bebé. Va aquí en la bolsa de regalo. Y le tengo que quitar esto y meterlo, eso va al regalito del bebé. Y luego, aquí llegaron dos gorritos que les agarré a mis hijos. Estaba viendo en línea, o sea, en Amazon, gorritos para los niños porque, o sea, ustedes ya saben que hace un buen de frío aquí. Tienen gorritos ya delgaditos, pero estos son para cuando haga machín frío y para que estén bien protegiditos y todo, vean. Son como ositos, pero... Me gusta aquí, ya se lo probé a Sebastián hace rato, pero no estaba grabando. Ha de cuenta, no me lo quiero poner porque traigo corrector y no lo quiero embarrar, pero ha de cuenta que se lo ponen y les queda fuera los ojos, la nariz y la boca. O también se lo pueden levantar esto y que les tape la nariz y la boca. O sea, que nada más les quede los ojos. Y en realidad esto les sirve como bufanda, o sea, les tapa el pechito. O sea, tienen la opción de bajar o subir esto y se me hace perfecto. De hecho, estaba hablando con mi cuñada de eso, no, que estábamos diciendo, yo siento que va a nevar este año, de lo helado que se ponen unos días. Quién sabe, no siempre neva, pero sí, depende qué tanto baja la temperatura, ¿verdad? Pero, o sea, estos gorros están súper, y estos gorros de Amazon me costaron $13 cada uno. Se me hace muy buen precio porque es como gorro y bufanda en uno, y... No quería comprarles gorro y bufanda porque luego hay que cuidar otra pieza. O sea, el gorro y la bufanda que cuando se llegan de la casa y que se arrancan todo. O en el carro cuando se quitan las cosas. Ok, y luego este le compré también a los niños. Más bien a Emiliano. Bueno, a Sebastián ya también lo tenemos que poner. Estos son hilo dental. Pero en palitos. Son como animalitos. Y esto costó como $6. O 6 y algo, pero también era como que no tenían fluoride, ¿sabe qué? Como mejor para ellos, y es como suave, y es para niños, o sea, es indicado para niños, y Emiliano sí usa hilo dental, entonces esto es para él, quien dice. Y luego aquí compré pastillitas para limpiar mis retenedores. Ay, güey, estas me costaron $22, se me hicieron caritas, pero... Vi que habían más opciones de estas, pero estas fueron las mejores reseñas. O sea, yo leo los comentarios de los reviews, las reseñas, y estas eran las mejores. Decían que estos
hacían un muy buen trabajo de limpiando los retenedores, que los dejaban como nuevos. Entonces, sí es asqueroso eso de los retenedores, porque lo traes todo el día en la boca y en la noche también. Y hay que queden bien limpios. Oh, y luego compré esta cajita, y esta cajita es para los retenedores, para lavarlos ahí. Porque los puedes poner como en un vaso de agua o así en un vaso de tu cocina. Pero quise comprar algo para esto, porque ustedes ya saben que yo tengo todo limitado. O sea, tengo todo. No me gustaría usar un vaso, pues, vean aquí. Es para dentadura o para retenedores. Pones los retenedores ahí paraditos. Y luego le pones agua y luego le pones la pastilla. Y luego ya cuando lo dejas como 10 o 15 minutos, levantas esto. Si lo pudiera despegar. Aquí está. Oh, ni está duro. Nomás es de levantar. Es el como... para que lo levantes de ahí y se escurra. Está bonito. Y este es mi contenedor para eso. Y luego, aparte, lleva un cepillito para limpiar, para cepillar los retenedores. No quiero usar el mismo cepillo con los que me voy a cepillar los dientes para cepillar los retenedores. Entonces esto es para cepillar los puros retenedores. De hecho, ya ven que ya les comenté que voy a usar Invisalign. Voy a usar unos aligners. O sea, estos son retenedores, pero me van a estar dando charolitas más cada 2-3 semanas. Está bonito, ¿no? Bueno, ustedes saben, cosas de dentadura. Cosas de dentadura. Ay, un día eres joven y el día siguiente te emocionas por cosas de dientes. Ok, ahí. Y luego esto. Este es un estuchito. Lo vamos a abrir juntas, vean. Apenas lo estoy abriendo. Oh, y luego esto, ¿cuánto me costó? Como $8 o $10 esto. Que, y va con el cepillito, pues. Me gusta decirles los precios de las cosas para que ustedes vean si les conviene o si es algo que quieren, ¿eh? Este es un estuche. Esto es para ponerlo en mi bolsa. Siempre he querido esto. Wow, esto es muy grueso, ¿no? Están bien. Son popotes de plástico. Son 3 popotes y los 2 cepillitos para lavarlos. Popotes. Quiero empezar a usar popote para tomar mi café o coca o mi bebida, para no mancharme los dientes cuando me los blanqueé. No, de hecho, para desde ahorita los ocupo usar los popotes para no mancharme también los retenedores. Supuestamente los retenedores te los tienes que quitar también para tomar bebida, al menos que estés tomando agua. Para empezar, ni agua tú, no es cierto. Entonces, imagínate quitarte los retenedores también para tomar bebida. Oh, no. Nunca me los voy a poner. Este vidrio. Son de vidrio, no son de plástico. Entonces, ahí está el popote. Y voy a tomar. Cuando traiga mis retenedores puestos, que ocupo a apurarme ahorita a lavarme los dientes para ya ponérmelos otra vez. Y lleva, va aquí en su estuche. Tengo que lavarlos. Está bueno esto. Esto me costó $10. Y esto va en mi bolsa. O sea, toda una doña cargando popote. Oiga, ¿saben qué estaba pensando? Que ya mi bebé más chiquito tiene 2 años, es Sebastián. Ya cada vez más siento que cargo menos en mi bolsa. Entonces, quiero empezar a usar una bolsa pequeñita, chiquita, que no tenga tantos tiliches y que sea algo práctico. Pero, oigan, ahora con usando retenedores, ¿qué pex? O sea, voy a andar cargando otra vez tiliche. Ay, no, no, no. Porque yo digo, ok, si estoy en la calle, tengo que ir al baño, enjuagarme los retenedores. Ni modo de quitármelos ahí en el restaurante. Es asqueroso eso, ¿no? Sale todo lavado. Pero bueno, ya es todo por ahorita. 4, 5, 7, 8, 14, 5, 7, 8, 7, 9, 14, 5.
Ya. Yo no te puedo decir, yo ni sé, yo no estaba, yo estaba, yo te estaba viendo a ti. Ahora tú corre más con ta. Cuenta hasta 10, ¿ok? Ajá, ahí cuenta. Ajá. Pero voltea para allá. Ya. Ya. Echa, echa. Para allá. Sebas. Yo no lo había visto. No. ¿Dónde está Lalo? Atrás de ti. ¿Dónde está Lalo? Sebas. ¿Dónde está Nano? Ay, bueno. Allá. Started fishing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the spark that's from my beating heart when it's breaking so hard. Started fishing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Enséñalo, mami. Enseña tu tuya. This is your voucher, so you can pick this up in the shop as you leave. You don't want to take it. Dile, mira, amiga. Mira, mira mi tortuga. ¿Cómo le hace la tortuga? Enséñalo tu tuya, mami. Tu tortuga, enseña tu tortuga. Turtles and such, stay here. Muy buenas noches, amigas. Hoy es domingo por la noche y vean, ya estamos bañaditos. Ahorita me voy a secar yo el cabello cuando se duerman estos bebés. Emiliano nos va a leer, pero antes que nada, les quería pues despedirme. Ya vieron, Sebas, espera, por favor. Mamá. Ya vieron que el sábado llevamos a los niños a Legoland. O sea, estuvimos en la calle todo el día con ellos. Y después en la noche yo salí con mis amigas, que de hecho, bueno, con mi prima Karen y mi cuñada. O sea, día de chicas las tres. Y tenían mucho tiempo sin salir. Me la pasé bien, me desvelé. Y hoy me levanté. Yo quiero leer.
Y estuvimos así relax aquí en la casa todo el día, pero bueno, nada más les compartí mi fin de semana, quien dice, desde viernes, sábado y domingo. Espero les haya gustado, no olviden darle like si les gustó, así me dejan saber y sigo haciendo más. Y pues sí, nos vemos en mi próximo video, ¿sale? Adiós. Digan adiós. Adiós. Buenas noches. H. Buenas noches, amigas. H. Subscribe. Subscribe. Adiós.